Localizado en pleno corazón del centro Rockefeller, el 620 Lofton Garden es uno de los espacios para eventos más exclusivos y especiales de la Gran Manzana. Allí, la plataforma de moda OnSet, cuya misión es impulsar el trabajo de creadores latinoamericanos, realizó un desfile en el que varios de ellos presentaron sus últimas colecciones, todo esto en todo el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Hoy y mañana vamos a compartir con ustedes todos los detalles de este show maravilloso. Vean. Primero debo decirte que el sitio allá afuera de la pasarela es de ensueño. Es un espectáculo. Entonces es como un espacio perfecto para lo que vas a mostrar, ¿cierto? Así es. Háblame de la colección, por favor, y de estos accesorios fenomenales como el que tú tienes puesto hoy aquí. Bueno, esta es la colección otoño-invierno 2023-24. Está inspirada en la mujer Alersundi, que es esa mujer poderosa y fuerte. Y es una carta de amor a todas las mujeres que me han apoyado en todos estos 15 años, porque este año cumplió 15 años la marca. Hay algo muy lindo que me gustan los detalles. Por ejemplo, esto de origen religioso, el corazón, el Sagrado Corazón. ¿Cómo fue encontrar esa idea y jugar con ella y utilizarla en tonos dorados en una pieza? Sí, creo que se ve contrastante y me gusta traer algo que sea como muy mexicano dentro de aquí que estamos en Nueva York. Sin ser literales seguramente, ¿cierto? Claro, o sea, que sea una idea que está más trabajada, o sea, que no se vea tan literal, ¿no? Y que se vea caro aparte. También me gusta mucho el tema de las transparencias. Con esas transparencias, una mujer puede jugar y ponerse lo que quiera debajo, cambiar de colores. ¿Tú qué sugieres para tu cliente cuando le presentas una pieza como esta? Ah, claro. Tiene muchísima transparencia y es como un mix and match que se puede hacer, que se puede jugar con un vestido corto, con un body o con un saco largo y jugar con esa que sea sexy pero que no llegue a lo vulgar a pesar de que todo es transparente. Veo piedrería y piedrería de colores, lo cual me gusta mucho. Muchas veces vemos solamente un solo tono y tú lo tienes acá en los tonos dorados, pero también tienes esta blusa hermosa, transparente, con piedras de colores. Sí. ¿Cómo fue trabajar eso y llegar a ese concepto? Pues me gusta mucho jugar, como pueden ver, con el negro, dorado, plateado, pero quise ahora meter un poco de color, que aunque es negro y otros tonos como el rosa, pero se ve como más alegre. Alegre, pero sigue siendo una pieza supremamente elegante, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ha sido para ti el proceso creativo a través de este tiempo que llevas pues construyendo colecciones a estas alturas del partido después de todo lo que llevas y estamos en una celebración especial? ¿Qué crees que es la lección más grande que llevas? Pues realmente todo lo que ha pasado en estos 15 años, tanto las clientas como las mujeres y como todas las personas que han estado cerca de mí, que me han apoyado, han hecho que esto cumpla 15 años y llegue ahorita a presentarme a Nueva York. Gente que me ha apoyado y que no me ha pedido nada a cambio, sino nada más porque le gusta y porque quiere apoyar la moda mexicana. Quiero decirte que no estás solamente acá por todo ese apoyo de tanta gente, sino por tu talento, más que nada. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué cantidad de posibilidades en un color? ¿Cómo fue la experiencia y la aventura de sacar tantas cosas, volúmenes, texturas, textiles con este tono? Con rosa. Mira, te voy a platicar por qué el rosa y por qué este año, que cumplo 15 años en la industria de la moda, decido hacer esta colección denominada Rosa Mexicano. Sé que es un pantone muy conocido en diferentes lugares y tiene específicamente una clasificación. Pero para los mexicanos, hablar del rosa es hablar del rosa mexicano. Es muy común que alguien te diga, quiero un vestido rosa mexicano. Eso se lo debemos a Ramón Valdeocera, que en los 40s institucionalizó este color en México, porque casi todo el folclore mexicano, en sus flores, en los rebozos y en la diferente indumentaria que existe, viene ese color. Entonces, para muchos puede ser rosa Barbie, para otros puede ser otro tipo de rosa, pero para los mexicanos es el rosa mexicano. Y es la manera en que yo quise rendir homenaje a Ramón Valdeocera y a este color que es tan icónico en el folclore mexicano.
Yo estoy obsesionado con los textiles. ¿Cómo decidiste con qué trabajar? ¿Hubo muchas pruebas y errores o solamente aciertos para lograr saber con qué materiales podías trabajar ese color? Me gusta experimentar, pero tengo un equipo de trabajo que sabe cómo trabajar las texturas. Tenemos ahorita brocados, tenemos lamé, tenemos chifón, tenemos trabajo en canutillo muy artesanal, tenemos lentejuelas, o sea, hay muchas texturas, tafetas. Me gusta jugar con los volúmenes, me gusta jugar con el movimiento, pero además también juego mucho con la silueta de la mujer, haciendo cinturas muy justas, dando volúmenes en proporción para que la estética juegue en mucha armonía. Entonces, pues bueno, aquí hay una colección muy colorida que ahorita son 20 looks, pero la colección completa en realidad, como viene hombre también, tengo casi 50 looks. Luego la verán completa. Quiero ver los looks de hombres, pero continuamos con estas piezas que tenemos acá, porque yo siento que si uno ve las piezas, identifica perfectamente quién es tu cliente, ¿verdad? Claro, porque siempre diseñas para tu público, diseño para una mujer empoderada. Soy un hombre que le gusta el protagonismo y me encanta que las mujeres que usen mi ropa lo sean, porque de una manera con esto estoy ayudando al empoderamiento. Que eso es bien importante. Creo que hoy más que nunca debemos ser conscientes que a la mujer se le ha negado mucho una posición. Y creo que este lugar lo están recuperando. Y si con llevar algo mío puedo colaborar y contribuir en esta lucha, pues yo estoy muy feliz. Entonces podemos concluir que estos trajes no son para que ellas se vean bien para alguien más, sino que se vean bien ellas, para ellas mismas. Que se empoderen y que se sientan felices con su cuerpo, con su complexión, con su diferente estética, con su color de piel, con sus años, con lo que son. Uno tiene que ser feliz con lo que es. Qué bonito ese principio y esa filosofía. Muchas gracias. A ti. Antes que nada, qué rico verte acá en la ciudad de Nueva York, verte en este espacio, además esta pasarela, este lugar es muy icónico de la Gran Manzana. ¿Cómo te afecta a ti hacer tu trabajo en un lugar como este? Me afecta de manera muy positiva, me ayuda a mi salud mental, me ayuda al ánimo, me ayuda a todo, de verdad que increíble, un honor estar aquí representando siempre a los colombianos y obviamente a toda Latinoamérica y con un diseñador tan increíble como Benito, que también es una persona increíble, que ha sido un gran amigo y parte de mi historia y bueno, orgullosa de estar aquí en una nueva semana de la moda. Bueno, ustedes son amigos, han trabajado en el pasado, pero ¿cómo es la conversación para entender lo que él quiere o pretende con cada una colección? Pues por ejemplo, con esta colección en específico. Pienso que la relación que tengo con Benito, que ya tiene un par de años, ha sido muy orgánica y yo estaba en Venecia, al Festival de Cine, y me llamó y me dijo, mira, tengo un show increíble, sé que es último minuto, pero si estás en Nueva York, por favor, me encantaría tenerte. Y no sabía cómo era la colección, fue sorpresa para mí, me encanta. Y bueno, aquí estamos. Este año el rosado fue como el dominio de Barbie, pero hay una cosa que es rosa mexicana, que es como ancestral, y pues obviamente él está como retomando eso y es muy importante, ¿no? Claro que sí, yo pienso que cuando la oportunidad se presenta hay que sacarle el máximo provecho a todo, y bueno, ese trend de Barbie que se junte con el rosa mexicano es un hit. Quiero que me hables acerca de esta colección y qué hay detrás de ella como concepto. Claro, nos inspiramos 100% en la naturaleza, en las flores, en las aves, cómo va una pluma sobre otra. En esta ocasión le dimos un giro a nuestra inspiración, digamos, manteniendo la inspiración de la marca, pero yéndonos a un lado más oscuro. La inspiración es naturaleza muerta. Entonces, pues pueden ver colores mucho más sobrios, detalles que son característicos de la marca, como los volados, los solanes, los plisados, pero de una manera un poco como más limpia, digámoslo. Me llama mucho la atención el tema de los textiles, porque claro, para lo que me explicabas, para este tipo de trabajo se requiere un material más liviano, pero lo que tienes puesto tú y otras piezas los veo más pesados, pero no tanto, o sea, tienen mucho movimiento. ¿Cómo fue la selección y cuáles son estos materiales con los que trabajaste? Claro, decidimos utilizar este material que es el que prevalece en la colección,
es esta organza bordada. Lleva todo el bordado a mano. La tenemos también en es como alguna seda, sí, que también está procesada. Todo lo hicieron especialmente para nosotros. Entonces, pues creo que el resultado quedó muy, muy bonito, especial para nosotros. Háblame acerca de los colores, porque veo también mucha diversidad en cuanto a color. Veo verdes, veo grises, veo plateados. ¿Cómo fue llegar a un grupo de colores que te sirviera para expresarte? Claro, como te mencionaba, nos inspiramos 100% esta ocasión en la naturaleza muerta. Entonces nos fuimos por tonos, sí, oscuros, pero sin dejar ese vibrante de, por ejemplo, los metálicos, el rojo, pero un sí, poco más pronto, quemado. De pronto te topas con el rojo, ¿no? Sí, de pronto es como el pop del rojo o de este color que es como un rojo naranja, el brillo que tiene, el dorado que podemos ver en este brocado, que es dorado un poco. Entonces, eso tratamos de hacer, como que fuera un poco menos evidente todo el brillo y el color. Me gusta mucho también la incorporación de este elemento, de los bolsillos, en este tipo de prenda y en este tipo de material, porque no estoy acostumbrado a verlo, y precisamente en este tipo de prenda. ¿Cómo fue llegar ahí? ¿De dónde viene la inspiración para ese tipo de detalles? Claro, pues creo que una de las tendencias en este año, podemos ver que son los cargo pants. Uh-huh. Entonces quise hacer mi versión, sin dejar de tener como esta línea, esta silueta como muy femenina, muy sastreado, pero con el toque Carlos Pineda. Espectacular, muchas gracias. Muchas gracias a ti. París, ¿cómo te sientes hoy presentando una colección en este lugar específicamente que tiene este panorama de la ciudad de Nueva York como ningún otro? Me siento muy feliz, estoy cumpliendo uno de mis sueños. Justo cuando tenía 14 años me paraba abajo de este edificio y soñaba con ver mis diseños acá. Es espectacular, además que estaba mirándolos y encuentro gran cantidad de texturas. Hay cosas que tienen superpuestos, elementos que están encima, y otros que tienen simplemente telas trabajadas en volumen. ¿Cómo ha sido para ti ese descubrimiento de lo que podías hacer con los textiles? Pues creo que todas mis colecciones están inspiradas en los latinos y en mi país, en Colombia. Mis volúmenes, vengo de un tema resort a transformarlo a lujo y por eso tengo mucho volumen. Tengo también mucho bordado que nos representa, muchos lacitos, muchas piedras. Por siempre mi trabajo ha sido muy manual. Tengo unas artesanas en Colombia que se dedican a hacer todos los detalles de mis piezas. La construcción de que vemos acá en este traje es absolutamente geométrica a partir de estas piezas. ¿Qué tan complicado se hace esto de la idea a la ejecución? Pues se diseña, o sea, yo hago el diseño. Bueno, primero la inspiración, desarrollo de inspiración, desarrollo de colección. Luego lo dibujamos, lo diseñamos, luego hacemos unas plantillas y de ahí se empieza a trabajar uno por uno, mano a mano, 3 días. Se pueden demorar de 3 a 5 días haciendo todos los moñitos. Espectacular. Y hay una blusa como en un tono off-white, transparente, con plateado, que me pareció absolutamente romántica, pero también como sexy. Háblame de esa pieza, por favor. Sí, soy muy romántica. Se nota en todo. Soy muy romántica. Y también a la vez soy sexy, me encanta estar muy elegante, el romanticismo, el amor, pero también me encanta esa parte de mostrar mucho los hombros. Eso sí, si muestras arriba, muy poco abajo, pero creo que eso viene impregnado en todas mis colecciones. Me encanta, por ejemplo, en este vestido, la parte en que se abre la falda, sin ser exagerada, siempre manteniendo como una línea muy estatuesca, ¿no? ¿Hay inspiración en esas estatuas, en esas formas elongadas? Estatuas no, me encanta la arquitectura, entonces me inspiro en muchos arquitectos, en los volúmenes que hacen, todas sus esculturas, en los edificios, todas esas estructuras me fascinan y todo eso lo llevo a lo romántico, a mi toque también artesanal, es la combinación de todas esas cosas. El romance de París, de Colombia, llega a Nueva York, muchas gracias. Y a ti, encantada. Gracias.
¿Cómo es el diálogo tuyo con los diseñadores o la selección de las piezas? Porque pues obviamente ellos tienen en cuenta quién es la modelo para lo que se van a poner. ¿Cómo es ese proceso para ti? Para mí es maravilloso porque vas a entender un poco cuál es el código de tendencia. Ellos saben mucho de mi personalidad. A mí me gusta mucho, porque soy actriz aparte, ajustarme un poco a lo que ellos tienen pensado en el mood board de su colección. Entonces, en mi caso, como ya he tenido la oportunidad de trabajar con alguno de ellos, ya les pregunto más bien quién quieren que sea en ese tipo de... Y es muy fácil asignarlo. Más que todo lo hacen dependiendo al shape del diseño. Como eres actriz, pienso en la forma en que tú dejas que todos los elementos te afecten cuando estás en pasarela. Y hoy estamos en un sitio muy especial de Nueva York con una vista que no tiene comparación. ¿Ya miraste el sitio donde vas a estar caminando y qué sientes? ¿Qué te da ese lugar? Es un venue de los sueños. Señoras y señores, para todos los modelos, actores y todas las personas del mundo, cuando estamos en Nueva York, yo soy colombiana y tengo visa de artista, entonces más que nadie me emociona un montón de tener la oportunidad de estar en venues como esto, que te hace vivir la película de estar en Nueva York. Todos soñamos, todos pasamos por un montón de procesos, pero cuando estamos aquí decimos como, wow, tenemos que hacerlo, disfrutarlo un montón. Entonces sí, la verdad que es alucinante, es un momento de materializar sueños. Pasa cada que hacemos Fashion Weeks. Desde la faceta de modelo, quiero preguntarte tú cómo ves el tema de las tendencias, porque pues obviamente hoy hay un gran asunto con respecto a no gastar tanto, a economizar uno, o vivir con las tendencias y comprar mil cosas que eventualmente ya no se van a usar, o invertir en piezas que son más duraderas y que puedes variar, tal vez hacerlas más elegantes o tal vez más calle. Bueno, la verdad, yo estoy muy de acuerdo con este nuevo movimiento. Yo creo que ese movimiento va un poco más a ser sostenibles, sí, a hablar de una moda ecológica, una moda que sea apoyada con el medio ambiente. Entonces, estoy muy de acuerdo con todo este nuevo movimiento, porque es un movimiento que hace una coalición con lo que es ese impacto que estamos dando al medio ambiente. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo de que haya esa manera de usar piezas que sean elementos creativos, que las puedas usar por más largo tiempo, o también hacer esa moda circular, o que te permitan de pronto de que si tienes una pieza icónica de un diseñador y ya no la usas, pues poder pasar a la tía, a la prima o a alguien así. Entonces yo creo que hoy en día todos los diseñadores, en especial que están en ese despertar de conciencia, están tratando de incluir piezas o materiales que sean reciclables, que afecten menos el medio ambiente. Entonces estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo estoy haciendo mi marca y estoy en ese proceso de que cada pequeño detalle esté curado de manera tal de que no haya un impacto negativo al medio ambiente y que siempre se promueva esa moda sostenible. Eso es lo que... Hoy vas a estar diseñando para varias marcas, como me decías antes. Eso no es muy complicado, porque uno está acostumbrado a que una pasarela y entonces hay una modelo por diseñador. Hoy vas a estar cambiando de personalidades, de atuendos, de colecciones, de texturas, de formas. ¿Cómo funciona eso para ti? Bueno, estos son los secretos que las modelos no les cuentan. Resulta que ya, bueno, tengo 10 años de experiencia, entonces para mí ya es fácil, ya estoy un poco acostumbrada a meterme en el papel, a tener muy claro qué quiere cada diseñador y qué voy a representar con la pieza que voy. Por ejemplo, con el primer diseñador voy a cerrar, es todo esto un poco más urbano, más estructurado. Con el segundo diseñador es algo muy delicado, muy elegante, muy romántico, muy glam. Con el tercero es el cierre total, que es, digamos, que moda, glam, fashion al mil. Entonces, yo creo que es maravilloso, pero es súper cansador. O sea, terminamos mamados, perdón una expresión bien colombiana. Porque claro, lo que ustedes no saben es que, aparte de que te toca usar zapatos diferentes, tienes que hacer correcciones de maquillaje. Tienes que salir y, bueno, no sé si han visto, van a ver cómo está orientada la pasarela. Entonces, salgo de la pasarela, tengo que correr, hacer las finales, luego venir a correr a donde el otro equipo para que entre 5 personas me ayuden a quitarme los zapatos, a retocarme el maquillaje, a ponerme el vestido y yo salir con cara de que no ha pasado nada. Esto es el arte de ser modelo y ser profesional. Yo creo que todo eso te lo dará experiencia y sobre todo la pasión que tú tienes por lo que haces. Entonces, básicamente, pasan muchas cosas. A mí me encanta en redes sociales tener la posibilidad de mostrarles a la gente en el backstage cómo es, porque la gente no tiene como esa posibilidad de ver qué es lo que está pasando detrás de cámara. Estábamos todos como
A ver, estamos en un lugar muy lindo y con una producción muy bien curada. Amo todos mis amigos mexicanos y toda la comunidad mexicana y latina que está acá y se han encargado de que no falte nada para las modelos, de que estamos siempre bien hidratadas, de que la alimentación esté bien, que estén haciendo los retoques maravillosos de maquillaje, peinado, pero les cuento, o sea, esto es un trabajo real, o sea, muy divino, todos lo disfrutamos, hay mucha pasión, pero es un trabajo que incluye y requiere muchas cosas, muchos elementos. Gracias por compartir esos secretos con nosotros y te veremos en la pasarela tres veces. Sí, claro que sí. Gracias. Por favor, representando Colombia, hay que traer al país. Desafortunadamente por timing no alcancé a diseñar, a desfilar con París. O sea, me da mucha ilusión tener más diseñadores colombianos que estén trayendo y mostrando la bandera de Colombia. Y así como de pronto en mi país no me conocen tanto, aquí siempre estamos mostrando que somos colombianos. El orgullo colombiano. El orgullo, sí. Gracias. Bueno, amor, un placer. Y no se lo pierdan, estén pendientes de todo.